Hola espartanos y espartanas, yo soy María Plaza, fisioterapeuta y profesora de pilates y aquí os traigo un pequeño tutorial express de cómo hacer una sentadilla básica sin peso. La sentadilla es uno de los ejercicios estrella de prácticamente todo lo que se suele hacer en un gimnasio, tanto cuando cargamos peso como cuando hacemos pilates, incluso en yoga se trabaja aunque no se llame sentadilla como tal. Y la idea de este pequeño vídeo es que aprendamos cómo evitar hacernos daño corrigiendo pequeños errores que son súper sencillos y que nos van a marcar una pauta a seguir para hacer la sentadilla de una manera segura y correcta. Así que nada, vamos a por ello. A la hora de trabajar la sentadilla vamos a hacer como un pequeño análisis desde los pies hasta la cabeza para evitar esos errores que pueden generar pequeñas molestias o pequeñas lesiones a la hora de hacer este ejercicio de una forma incorrecta. En primer lugar, la posición de los pies. La sentadilla es un ejercicio donde se trabaja todo tronco inferior, incluso abdomen. Y de hecho, si la realizamos bien y la cogemos con peso, estamos trabajando hasta espalda. Entonces, es muy importante que la colocación de cada parte del cuerpo sea la justa y necesaria. Empezamos por colocar nuestros pies. A la hora de poner los pies tenemos dos opciones. Pies van a quedar abiertos al ancho de cadera y pueden dirigirse los deditos hacia adelante o ligeramente hacia afuera. Esto va a ir marcado por cómo nos encontremos más cómodos. Ambas posiciones son correctas. Lo que no vamos a permitir en ningún momento es que los deditos vayan dirigidos hacia adentro ni que vayan excesivamente abiertos, a no ser que queramos hacer una sentadilla de sumo específica en la que abrimos más piernas. Para hacer una sentadilla básica, dedos dirigidos hacia adelante o ligeramente hacia afuera, pies separados al ancho de nuestras caderas, ancho de nuestros hombros. Si seguimos pensando en los pies, tenemos que tener muy en cuenta que toda la musculatura estabilizadora de tobillos y pies se activa también al hacer la sentadilla. Cuando vamos con calzado lo notamos un poquito menos, pero es importante ser consciente y evitar que cuando yo vaya a bajar, el arco del pie se hunda hacia adentro, sino que tengo que mantener en todo momento el arco estable, haciendo un poquito de fuerza, poquito sin exagerar, hacia la parte externa de los pies y de esta manera evitar que las rodillas caigan hacia adentro. Parte número 2, la posición de las rodillas. Esto para mí es fundamental. Las rodillas van a ir dirigidas hacia donde estén dirigidos los deditos de los pies. ¿Qué quiere decir esto? Si yo he decidido que mis pies van a ir en paralelo y los deditos van a ir dirigidos hacia adelante, mis rodillas, cuando yo haga la sentadilla, van a ir dirigidas igualmente hacia adelante. ¿Qué tengo que evitar siempre? Que las rodillas caigan hacia adentro, haciendo este valgo que nos va a generar daño, lesión y problemas a posteriori. Sin embargo, si yo he decidido abrir ligeramente los deditos hacia afuera, estas rodillas van a acompañar esa dirección abriéndose ligeramente, siempre dirigidas hacia donde van los dedos de los pies. Parte número 3 a tener en cuenta, seguimos con las rodillas, pero ya no si se van hacia adentro o hacia afuera, sino si van hacia adelante o hacia detrás. A la hora de trabajar la sentadilla, una cosa que hemos escuchado muchas veces es hay que evitar que las rodillas adelanten la punta de los pies. Esto es real, pero hasta cierto punto. Si yo quiero trabajar con las rodillas completamente por detrás de la punta de los pies, va a llegar un momento en el que no voy a poder bajar porque voy a perder la estabilidad y voy a caer. Entonces, hay tres profundidades en las que puedo trabajar la sentadilla. Un cuarto de sentadilla, que es simplemente bajar un poquito, y aquí sí que puedo controlar para evitar que las rodillas superen la punta de los pies, siempre, siempre llevando el peso hacia atrás, hacia los talones. Nunca elevando talones y nunca llevando el peso hacia adelante. Si quiero trabajar una sentadilla en paralelo o media sentadilla, en el que llevo con el culete justo hasta la altura de las rodillas, manteniendo ese apoyo siempre atrás, aquí ya tengo que adelantar ligeramente, pero es ligero. Lo que no vamos a permitir nunca es que el peso vaya hacia adelante, porque si hacemos esto lo que va a pasar es que todo lo que es aparato extensor, tendón rotuliano, rótula y articulación femoropatelar, se vea afectada, se vea muy cargada y vamos a poder tener problemas a posteriori de contramalacia rotuliana y dolores de rodilla. Entonces, siempre el peso hacia atrás y siempre, aunque adelantemos ligeramente la puntita de los pies, no vamos a buscar nunca ese peso en los dedos, nunca. Si voy a trabajar la sentadilla profunda, 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 en este caso también se adelanta un poquito, pero es verdad que, sobre todo en principiantes, en trabajos de pilates y tal, no se suele utilizar. Esta sentadilla profunda
es más lesiva, hay mucho más riesgo de hacernos daño, por lo que solo se utiliza en disciplinas deportivas donde lo vas a necesitar. Si no lo necesitáis para vuestro deporte, evitarla y trabajar la sentadilla en paralelo o hasta 90 grados, que es la más segura y es suficiente para entrenar nuestras piernas. Es la que vamos a utilizar principalmente en nuestras clases de pilates. Por lo que, resumiendo, las rodillas, evitamos que vayan hacia adentro, evitamos que vayan hacia afuera. Siguen la línea de los deditos de los pies e intentamos que no superen mucho la punta de los pies, sino que el peso vaya hacia talones y se queden más o menos en la misma línea. Seguimos subiendo poco a poco nuestro cuerpo. Vamos a ver qué pasa en nuestras caderas cuando hacemos la sentadilla. Es muy importante la posición de nuestra pelvis, ya que si hacemos una sentadilla en demasiada anteversión, voy a alargar mucho la lumbar, y si meto mucha retro, que es algo bastante típico que hacemos en pilates para intentar proteger la zona lumbar, también me voy a hacer daño. Entonces tengo que ir trabajando en una posición neutra de pelvis, ni sacando culete a tope, ni metiendo culete a máximo, sino a mitad camino. Y a la hora de hacer la bajada, es muy importante evitar que cuando yo bajo, el cuerpo tienda a meterse hacia adelante, a subir, a entrar el pubis, porque esto también nos va a hacer daño, sino que mantengo esta pelvis neutra y bajo. Si yo no soy capaz de bajar más de aquí, porque en el momento que bajo un poco más, se me mete el culete, hasta aquí he llegado, no bajo más, y poco a poco iré evolucionando en la profundidad de mis sentadillas, pero siempre manteniendo esta pelvis bien neutra. Seguimos subiendo, ya nos queda muy poquito. Vamos a ver qué pasa con nuestra columna a la hora de hacer la sentadilla. Nuestra columna tiene que mantenerse recta. No puedo intentar llevar demasiado el peso hacia adelante, que es lo que nos pasa cuando nos obsesionamos con que las rodillas no superen la punta de los pies, que para compensar llevo el cuerpo muy hacia adelante. No, tengo que intentar, a pesar de que ligeramente vaya hacia adelante el peso, tengo que intentar mantenerme vertical, con esta pelvis neutra y esta espalda recta. Y de esta forma subir y bajar en mi sentadilla, no permitiendo que el cuerpo caiga demasiado hacia adelante. Y otro error súper común es lo que acaba pasando con nuestras dorsales, que es que nos doblamos. Al hacer la sentadilla me doblo hacia adelante y bajo. Esto no lo podemos permitir, necesito que mi columna esté bien estable, sobre todo si luego voy a evolucionar a un trabajo con peso. Por lo que los hombros tienen que quedar atrás y abajo, la coronilla larga, la espalda recta, la pelvis neutra, y desde aquí peso a talones y subo y bajo. Si no soy capaz de bajar más, no bajo más, pero prima el control antes que la cantidad. Calidad siempre por delante de cantidad, porque si no nos vamos a hacer daño. Y ya por último, para acabar de subir y rellenar ya todos los huequitos de nuestro cuerpo, la posición de los hombros y de la cabeza. Sin duda los hombros los acabamos de comentar, no voy a permitir que se vayan hacia adelante, sino que se mantienen atrás y abajo. Y la cabeza también es muy importante que mantengamos este alineamiento y esta sensación de crecer en todo momento hacia arriba, metiendo barbilla. No puedo permitir que al bajar la sentadilla el cuello vaya hacia adelante, porque esto va a acabar generándonos molestias cervicales. De esta manera vamos a corregir desde los pies hasta la cabeza nuestra sentadilla. Vamos a hacer tres de ellas y así mantenemos un poquito todos los ajustes que hemos ido revisando durante el vídeo. Número 1. Pies abiertos al ancho de cadera. Deditos de los pies dirigidos hacia adelante o ligeramente hacia afuera. Número 2. Evito que las rodillas se caigan hacia adentro ni hacia afuera, sino que mantienen la línea con los deditos de los pies. Número 3. Peso bien hacia talones, evitando que las rodillas se vayan demasiado hacia adelante y los talones se separen del suelo. Número 4, pelvis neutra. Número 5, espalda recta. Y número 6, hombros lejos de orejas, coronilla larga. Y desde aquí trabajamos nuestra sentadilla en una profundidad controlada y evitando hacernos daño. Buen trabajo, chicos. Espero que os ayude, que os sirva, y si tenéis cualquier duda me lo podéis poner por aquí en los comentarios y la resolvemos sin problema. Un beso muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo.